Medina, el cual pues se ve después de los estragos de las lluvias del día de ayer. Así están las situaciones ahorita. Mucha gente trabajando, mucha Guardia Nacional. Y así están ahorita, hasta ahorita. Vean nada más. De las casas, todo lo que se llevó. Las máquinas trabajando. Pues aquí la labor de equipo entre Guardia Nacional, trabajadores. Y por aquí pues aquí este vehículo que se encuentra adentro de la vivienda. Cómo quedó atravesado. Ahorita vamos a hacer maniobras para sacarlo de ahí. Con las máquinas del Chancita. Y pues así las cosas hasta el momento. Aquí en Genaro Codina, Zacatecas. Acaba de llegar el presidente de Genaro Codina, el cual está platicando con el párroco de aquí de la comunidad. El cual aquí donde vemos el carrito hacia atrás es es la casa pastoral. Acá se inundó todo. Y pues aquí vemos, mira, aquí seguimos viendo cómo se trabaja. Esta es la situación que se vive hasta el momento aquí en la comunidad de Genaro Codina. Aquí todos haciendo una labor exhausta. Pues bueno, nosotros seguimos, continuamos a lo que venimos. Eso es todo por el momento, Chavo. Muy buenas tardes para ti y para todos, Omar Guete.